Hola, mis queridos amigos, ¿cómo les va todo? Bueno, hoy vengo a traer acá un análisis sobre una personalidad del cine norteamericano, un realizador muy controvertido. Aquí yo les dejé en pantalla una presentación, un texto para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar. El señor Michael Moore, que para mí, en mi opinión, se acerca más a un activista político que a un cineasta en realidad, tenga el talento que pueda o no pueda tener, y apartándonos de las cuestiones estéticas de su filmografía, es realmente a lo que más se me aproxima a mí, a un activista político, no tanto a un cineasta. Hoy yo quería referirme fundamentalmente al filme este, a esta realización llamada Sicko, que es un juego de palabras, donde él pretende reflejar la decadencia, todo lo malo que tiene el sistema de salud de los Estados Unidos, pero por supuesto esto es visto al detalle del tema que él está tratando, pero en realidad él está lanzando una crítica más, como todas las que ha hecho, hacia el sistema de gobierno norteamericano, hacia sus instituciones, hacia el modo de vida norteamericano. Eso es lo que en realidad está haciendo Michael Moore. Pero acá se le ha ido un poco la mano, y nosotros, las personas que hemos vivido en Cuba, que conocemos por dentro lo que es Cuba, cómo es la vida en Cuba, y entre esas cosas, uno de lo que fue las principales propagandas del régimen, que era la salud, como ellos siempre han solido decir, la salud gratuita. Incluso personas que no se caracterizaban por ser muy simpatizantes, o sea, no estar tan en la simpatía hacia el régimen, cuando hablaban del tema de la salud, decían: no, pero bueno, aquí por lo menos tenemos esto y tenemos la salud gratuita y no sé qué. Y entonces es una ignorancia total que tiene la gente en Cuba sobre lo que es el sistema de salud pública, que es una cosa que no lo inventaron en Cuba. La salud pública, como tal, es pública en muchísimos países, tanto más desarrollados como menos desarrollados, pero toda esa salud tan elogiada por Michael Moore en su película, como la de Canadá, como la de Francia, sin tocar todavía lo de Cuba, bueno, pues eso no es una salud gratuita, ni es una salud que no te cueste absolutamente ningún sacrificio. Te cuesta un gran sacrificio porque los impuestos son enormes. Para tú poder disfrutar de una salud, de un sistema de salud como ese, de una atención como esa, bueno, pues usted tiene que pagar. En Estados Unidos te cobran de una manera, pero ellos en Europa, en todos estos países que se han llamado estado de bienestar, que ha tenido sus grandes problemas, sus lagunas y sus imposibilidades, como se ha podido comprobar después, al cabo del tiempo, pues son eso no es que no viene del aire, eso viene de una fortísima carga de impuestos. Esto es lo primero. Pero antes de pasar al tema de Sicko, yo voy a hablar de algo que es más reciente sobre este señor, porque se mete en cosas que él obviamente no sabe absolutamente nada. Y es que ahora hay una declaración muy rimbombante que él ha hecho, que dice que los palestinos no dirigían la Inquisición. O sea, que él dice que la culpa de la muerte de los judíos a lo largo de la historia no ha sido de los palestinos. Fíjense qué cosa tan aberrantemente estúpida. Dice que durante los últimos siglos han sido europeos blancos cristianos los que han llevado la persecución antisemita. Yo creo que hay que es burlarse un poco de la historia, de los historiadores, y burlarse además de las personas que están consumiendo esta bazofia que él declara. Yo creo que es una burla pasarse la historia por el forro y afirmar una cosa semejante, porque si bien es cierto que el antisemitismo
tuvo uno de sus orígenes, quizás el más importante y una de las historias más oscuras de la humanidad, con el surgimiento del cristianismo, por temas que un día podemos hacer un programa para hablar sobre esto, cómo surgió el cristianismo primitivo, cuáles son los encontronazos que se producen con la con el entre judíos y los primeros cristianos, cómo es que se adopta después como religión oficial el cristianismo, de ahí viene todo. Después vienen los concilios, vienen todo este tipo de cosas, los debates, toda una serie de sucesos que ocurren en torno a la relación del cristianismo y el judaísmo. Europa pasa a ser un continente, por supuesto, cristiano, eminentemente cristiano. El papado comienza a adquirir una fuerza tremenda y pues esto influyó muchísimo en la vida de los judíos. O, por supuesto que hubo, pero esto no puedes arrastrar un encuentro, un choque entre culturas, entre creencias, entre fe religiosa, no lo puedes arrastrar hasta el día de hoy, hasta una situación que es una cosa como el conflicto israelo-palestino. Él dice cosas tan absurdas como que dice, vamos a ver aquí, yo tengo unos extractos de las cosas que ha dicho Michael Moore sobre esto. Ha usado o sea, él ha usado también o sea, su fama, ¿no? Su personalidad, para lanzar mensajes dirigidos directamente, ¿no? A la comunidad judía y que apoyan la tesis de la persecución histórica hacia el resto de sus hermanos, de los judíos. Entonces, en una intervención que él hizo en NBC, Moore lo que hizo fue invitar, fíjense, a reflexionar a la comunidad judía, invitar a reflexionar, como si no huviéramos tenido más de 2000 años para reflexionar, acerca de quiénes son sus verdaderos enemigos. O sea, él está haciendo esta manipulación. O sea, él quiere que los judíos pasen a considerar sus enemigos a la mayoría de la humanidad, que son las personas de fe cristiana. Y entonces él dice que, bueno, que tienes que saber como judíos quiénes son tus verdaderos enemigos. Y que bueno, que por más de 2000 años la mayoría de esa persecución llegó por parte de blancos europeos cristianos. Lo cual no es completamente cierto. Sí, es cierto que el grueso, pero fue una época, fue un contexto, fue un enfrentamiento entre dos culturas diferentes. Estaba el poder de la iglesia, habían muchos intereses, había el trasfondo religioso de la leyenda de los judíos como pueblo deicida, había muchas cosas. Entonces dice él que ningún palestino ayudó a construir Auschwitz, refiriéndose al campo de exterminio de Auschwitz, en polaco es Oswiecim. Que ningún palestino se quedó esperando en los muelles de New York cuando barcos llenos de refugiados judíos que intentaban escapar del Holocausto vinieron aquí para ser protegidos por este país y fueron rechazados y enviados de regreso a Alemania para morir. Yo, apartando de todo lo que haya podido ocurrir, yo creo, y creo que ustedes, los que pueden hacer una corta investigación, no tiene que ser muy grande, ustedes podrán ver que esto no fue un patrón y no fue la mayoría de los judíos la que fue rechazada para que regresaran a Alemania. Quizás se está refiriendo también al incidente del buque San Luis, que estuvo también en Cuba y en Cuba fue rechazado y fue rechazado en otros varios lugares, incluyendo Canadá, incluyendo países de Europa, fue rechazado. Y que después, bueno, todos conocen la triste historia del buque San Luis. O sea, él utiliza, al parecer, este episodio como para hacer una generalización de que esa fue la norma, y no es así. Esto es una manipulación más de este señor.
Entonces él dice que ningún palestino hizo eso. Ningún palestino hizo eso porque sencillamente no existía nada que se llamara Estado palestino, no existía nada que se llamaba República Palestina, no existía nada de eso, ni siquiera existía esa calificación de palestinos, ese gentilicio de palestinos no existía en esta época que él está narrando. Ningún palestino dirigió la Inquisición española porque no había, que yo sepa, musulmanes en la Inquisición española, y fue en esto fue, estamos hablando del siglo XV, y no puedes extrapolar, tú si eres un pretendido intelectual, no puedes extrapolar una situación histórica del siglo XV hacia el siglo XXI. Es sumamente ridículo y es sumamente insultante para cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común y de conocimiento. Él lo que pretende decir es que Israel se está equivocando de enemigo y que los judíos se están equivocando de enemigo porque deberíamos mirar a Europa. Dice, su enemigo no es el pueblo palestino, es el pueblo europeo blanco y cristiano que ha estado masacrando judíos durante los últimos 2000 años. Y llamémoslo por lo que es, porque hay 2 millones de palestinos en una prisión al aire libre. Y viene con toda esta cantaleta de que los gazatíes están dentro de una prisión al aire libre, una prisión de 2 millones, toda esta narrativa que hay en torno a lo que está pasando aquí. No es como para utilizar eso y ahora decir que los palestinos no son tus enemigos. No, aquí esto no se trata de esto. Es un tema mucho más complejo que tú no lo puedes poner así como si fuera un tema de picnic, porque no lo es. Y entonces, ya viendo lo que este señor es capaz de decir, que también hay ciertas cosas discutibles, que cuando él dice que ningún palestino ayudó a construir Auschwitz, yo quisiera recordarle a algunas personas que están viendo esto, que quizás no lo sepan, o los que quizás no lo sepan, que el señor Ad-Amin el-Husseini, que era el gran mufti, la personalidad máxima religiosa de Jerusalén, era la autoridad religiosa máxima en lo que llamaban Tierra Santa, este señor era un amigo de Adolf Hitler. Este señor tenía una villa en Berlín, este señor visitaba a Adolf Hitler, este señor le ofreció a Adolf Hitler alianza, hubo personal militar árabe, seguidores de este señor que participaron con los alemanes también. Y hay historiadores recientemente que han encontrado ciertos indicios de que este señor Husseini puede haber participado en la idea del genocidio de los judíos en Europa. Yo creo que Michael Moore debería ponerse a estudiar un poco más y no declarar tanta basofia y no ser tan idiota, o pretender que los demás son idiotas. Vamos a pasar al tema de que nosotros los cubanos, como cubanos, conocemos más, que es el tema al que él se refiere en esta película, Sicko. Yo no quiero ponerme a profundizar en cómo es el sistema de salud de los Estados Unidos, porque yo tampoco vivo en Estados Unidos, no lo he experimentado en carne propia, por supuesto. Yo vivo en un país donde hay una salud pública, como en la mayoría de Europa, con ciertas características, pero también hay también aseguradoras y gente que si no te pones vivo te pelan al moñito. Y como es un tema que a mí no me toca tan de cerca, yo los dejo a consideración de la mayoría de las personas que ven este canal, que la mayoría viven, o sea, el 60% y tanto de ellos viven en los Estados Unidos y son personas cubanas que viven en los Estados Unidos, y ustedes habrán experimentado alguna vez lo bueno, lo malo o lo regular del sistema de salud que hay en los Estados Unidos, las aseguradoras y todo eso. Pero hay detalles que yo creo que yo sí sé del sistema de salud de los Estados Unidos, que yo creo que este señor lo obvia muy convenientemente. Él hace esta película, documental, como lo quieran llamar, usando como una especie de conejillos de indias, ¿no? A personas que fueron
que estuvieron presentes en las labores de rescate de la tragedia del 11 de septiembre, y los lleva incluso a Cuba. Vamos a ver esa parte, que es la que el grueso de este asunto, el nudo de la cosa que les quiero yo exponer. Y vamos a ver, él hace toda una serie de historias de desgracias ocurridas en los Estados Unidos a personas que por no tener una cobertura adecuada murieron o no pudieron ponerse un dedo, o sea, de los dos dedos que tenían que ponerse, solo pudo ponerse uno porque un dedo era más caro que el otro. Otra que llevó un niño a un hospital tal, pero como el hospital tal, la cobertura de ella no era de ese hospital sino de otro, le dijeron que no, que ahí no podía estar, que la echaron de ahí, prácticamente dice eso, y que entonces en el otro hospital el niño no llegó a tiempo y murió. Historias como esa, ¿no? Gente que pone otro ejemplo de un matrimonio que los costos de del tratamiento le salieron tan caros que tuvieron que irse de su casa, deshacerse de su casa e irse a vivir a un garaje, a un sótano, en casa de uno de los hijos. O sea, pone toda esa serie de casos como si esto fuera lo normal. Pero, hay cosas que él no menciona y que yo veo que mucha gente en Estados Unidos me cuenta que existe un sistema que se llama Medicare, que existe un sistema que se llama Medicaid, y que hay otros incluso, que no son los únicos. Él tampoco habla de que en las salas de emergencia de los Estados Unidos, yo pienso que no estoy equivocado, independiente del seguro que usted tenga, si usted puede pagar o no puede pagar, usted tiene que ser admitido. Tienen que tratarte, tengas o no tengas. Yo tengo entendido que es así. Yo, esa leyenda que nos enseñaban en Cuba, de que las personas se morían en la calle y en el hospital lo echaban así, la imagen que uno se quedaba era, no, llegabas al hospital, paga, aunque estuvieras muriendo, te paga primero, y si no tienes dinero, para la calle, y te mueres allá afuera, porque no le importa a nadie. Esa era la imagen que nosotros nos llevábamos en Cuba cuando nos contaban todas estas cosas. Y esto es lo mismo que está haciendo Michael Moore, lo mismo. Lo que pasa es que esta, claro, ya el cubano que ha vivido en Cuba ya no se lo traga igual, pero hay muchas personas, tanto de Europa, de Latinoamérica, de otros lugares, que se tragan esto perfectamente y se creen todo esto y dicen que no, este hombre es un genio. Otra cosa que él tampoco menciona, que hay reducciones de precios, que hay muchas compañías farmacéuticas que ofrecen reducciones de precios para gente pobre. Está este grupo que se llama el Partnership, que ayuda a millones de personas todos los años. Fíjense que yo no vivo en Estados Unidos y yo sí estoy enterado de estas cosas. Y entonces, son cosas, inconsistencias que él tiene, que por supuesto eso queda en un velo. Eso no, eso es como barrerlo bajo la alfombra, aquí no se vio nada. Y entonces él dedica, casi toda la película la dedica a machacar sobre las deficiencias del sistema de salud de los Estados Unidos. Y entonces él habla de cuatro ejemplos principales, que son Canadá, Gran Bretaña, Francia y, para colofón, Cuba. Entonces él vuelve con la misma de que todos ellos brindan asistencia médica gratuita. Fíjense, gratuita, dice él, y disponible universalmente. Pero él no menciona de lo que yo les estaba hablando hace un rato, que los impuestos en esos países son enormes y que hay otros problemas en el sistema financiero y en el sistema médico que él no menciona. Muy conveniente no lo menciona porque no le conviene para su manipulación. Él pone como ejemplo también a una muchacha que tiene un cáncer de cuello uterino y viaja a Canadá y tiene que fingir ser la esposa de un ciudadano canadiense para que le den el tratamiento gratuito y los medicamentos a bajo costo. Entonces él dice que hay muchas personas de Estados Unidos que se van a Canadá en busca de atención médica porque no pueden obtener el servicio en Estados Unidos o no pueden pagarlo porque es una barbaridad de caro. Y entonces, por otro lado, yo estuve investigando y me hay muchas evidencias y muchos artículos y muchos testimonios de canadienses que están muy enfermos y que van a Estados Unidos a recibir tratamiento, ya sea
por el problema que sea, pero muchas veces ocurre, y eso lo conozco yo porque yo vivo en un sistema de salud pública como ese que él valora tanto, y aquí sí lo tenemos, pero a veces pasa una cosa que tienes que esperar turno. Y el turno no es así como así, a veces tienes que esperar muchísimo tiempo. Y estas son cosas de las que él no habla. También se ha hablado de que Canadá ha empezado a experimentar más con la privatización de la atención médica. Aquí también se hizo, en Israel se hizo también, porque no era rentable, no era, tenía muchas fallas, y aquí al final se llegó a un sistema que es más balanceado y que ha dado, más bien que mal, ha dado resultados. Ha dado resultados, la atención médica aquí es decente, es una buena atención médica. Y una de las cosas también que encontré, que además nos porque Canadá es un ejemplo a nivel mundial del sistema de atención de salud pública, es un ejemplo, un referente. Pero fíjense ustedes de lo que yo estuve encontrando, los tiempos de espera, o sea, los tiempos que usted tiene que esperar para recibir, para que el turno le toque para recibir el servicio de atención médica. Fíjense, en ginecología llega hasta 14 semanas de espera. Fíjense, 14 semanas. Oftalmología, 27 semanas. Cirugía general, 10 semanas. Fíjense bien lo que estoy diciéndole. Neurocirugía, esperar entre 31 y 32 semanas. Cirugía de ortopedia, entre 40 y más semanas. Urología, 11 semanas a 12 semanas. Y medicina interna, hasta 12 semanas. Entonces, todo no es tan paradisíaco como describe este señor Moore. Después él se va a Gran Bretaña, donde insisten que todos tienen derecho a atención médica gratuita. Repito, no es para nada gratuita, es cara, y a medicamentos de bajo costo estándar. Y entonces ahí un turista norteamericano se lesiona un hombro y recibe examen y recibe tratamiento gratuito. Y Moore, ay, qué bonito, mira, le dan el tratamiento, qué bueno. Entonces él también pone como ejemplo que en la ventanilla del cajero del hospital, que hay un cajero, dice que ahí no le cobran a los pacientes, que al contrario, les dan dinero para que puedan llegar a su casa, les pagan el transporte para su casa. Y entonces también, muy cómodamente, él se olvida de mencionar que hay unos 20.000 británicos que mueren cada año de manera innecesaria esperando tratamiento, o que el sistema de salud británico, que está al borde de la quiebra, por cierto, y que están considerando privatizarlo, fíjense, que a causa de esas esperas y todo eso, mueren innecesariamente 20.000 personas. ¿Eso es un sistema que es digno de imitar? Para mí, no. Luego él reúne también a otro grupo de gente, porque este señor es un gran manipulador. Él tiene gente para hacerlos pasar por imbéciles. Él reúne un grupo de norteamericanos que viven en París y que disfrutan de atención sanitaria universal gratuita. Y entonces todos ellos hablando maravillas de que la excelente atención sanitaria de Francia, que te dan bajas por enfermedad por cualquier cosa, que las vacaciones que te dan, que es una maravilla todo, pero ni hablan ni mencionan una palabra de los impuestos, que son altísimos. No mencionan una palabra de los largos tiempos estos de espera. No mencionan nada de eso. Y eso de las muy liberales bajas por enfermedad, eso, ¿ustedes creen que eso es una cosa buena? Pero además, está comprobado que el sistema de salud de Francia está en números rojos, en alrededor de 200 millones de dólares. Y así él sigue poniendo ejemplos y pone cosas de la, habla de la industria farmacéutica, de presiones de la industria farmacéutica, de chantaje, de avaricia,
Y finalmente entonces él decide tomar como rehenes, ¿no? Como rehenes mentales, como objetos, como conejillos de India para su manipulación. Decide tomar a un grupo de voluntarios de personas que participaron en los rescates del 11 de septiembre. Y entonces como él llega al extremo de bueno, aparece todo esto que en Guantánamo, en la prisión de Guantánamo, se le daba atención médica a los prisioneros que estaban en Guantánamo, y de ahí él saca aquello de que bueno, vamos a agarrar un grupo de esta gente y vamos a irnos a Guantánamo. Y entonces se lleva a un grupo de voluntarios de New York, se los lleva a Guantánamo en un bote ahí, que sea en un yate, para pretender obtener en la base naval de Guantánamo la misma atención médica gratuita que dice que tienen ahí los presos de. Y entonces allí él tiene una especie de conversación por un altoparlante, por un megáfono con alguien de la base. En definitiva, eso es zona militar, eso no es para la payasada, que él sabía lo que iba a pasar ahí, él sabía perfectamente que ahí no se entra así como así. Todo esto lo hace para crear su cortina de humo para el objetivo final, que es llevar a esta gente a Cuba, a La Habana, que es lo que hace finalmente. Yo trataré ahora de poner fragmentos de esta aberración, y porque me interesa que ustedes, que son cubanos como yo y que han vivido lo que es el sistema de salud en Cuba y lo que es Cuba, y ustedes me digan si ustedes opinan lo mismo que yo. Él lleva a este grupo de personas hacia La Habana y ahí veremos lo que ocurre. Esto está súper interesantísimo. Veámoslo juntos, ustedes y yo. Estas son imágenes de las facilidades médicas de la base naval de Guantánamo, que él le pone de fondo una música como cómica para ridiculizarle esta presentación de que hacen de que hay atención médica incluso para los prisioneros de Guantánamo. Aquí él hace esta pantomima, esta burla tan grotesca a todas estas personas que lo que están en definitiva desesperadas por tener un tratamiento y enrolándolos en esta aventura para ir a ver si es verdad que en Guantánamo, en la base naval, los van a atender con un sistema de salud adecuado. El gran humanitario, el gran sacrificado Michael Moore. Es una vergüenza. Aquí va el personaje como presentándose como el gran salvador, el mesías de los enfermos. Y ahora creo que es el momento de hacer una aclaración necesaria aquí. Cuando ustedes vean estas imágenes ahora que vienen a continuación, ustedes se darán cuenta, estas personas llegaron a la base naval de Guantánamo, o sea, intentan llegar a la base naval de Guantánamo desde Cuba. O sea, ellos van a Cuba. Y esto, una autorización para entrar en Cuba en yate así, se la tienen que haber concedido, por supuesto. Esto era todo pactado, todo esto estaba perfectamente planificado. Y en Cuba, por supuesto, estaban esperando todo este show y estaban ya con el stage, con todo preparado, todo el montaje. Y incluso ellos empiezan a mirar desde afuera la base. Dicen, mira, aquí está la parte de los prisioneros, aquí está esta otra parte, aquí está. Y eso obviamente es desde suelo cubano, desde Cuba. Hay una parte que incluso se le fue, que ahí se ve. Ellos están perfectamente enfocados en esto. Y en el caso de Michael Moore, que es el que se le ocurre todo esto, tanto ustedes como yo vamos a coincidir en que todo esto está pactado, todo esto está bien montado. Esto no es una cosa espontánea, pero para nada, para nada. Estas personas son simplemente las víctimas, las personas que se han dejado manipular por la mente diabólica de este sujeto. Observen bien ahora, van a llegar a lo que es la, se van en un yate, por supuesto, van a ir a hacer la pantomima de que no los dejan entrar y qué sé yo, qué peligroso. Y va con un megáfono para lucirse, hacerse el bárbaro. Y él por el megáfono habla pidiendo que los dejen entrar, que son personas que eran rescatistas del 11 de septiembre, que lo único que quieren es atención médica.
sabiendo perfectamente que eso no va a ocurrir. Esto es una base militar, que eso es una zona militar, que es una zona de peligro. Además, él sabe todo eso, pero quiere hacer la pantomima porque sabe perfectamente que no, que esto no va a ocurrir. Esto está todo completamente planificado. Bueno, aquí ellos están fuera, están en territorio cubano, llegan a lo que es el límite con la base naval de Guantánamo, están desde territorio cubano y empiezan a observar. Él empieza a describir lo que ven desde territorio cubano: la base, la pista de aterrizaje, la zona donde deben estar los prisioneros que tienen ahí en el campo este de prisioneros, y dice: vamos allá. Y entonces toman el yate y van hasta la zona limítrofe marítima con la base naval de Guantánamo. Él empieza a vocear, una cosa ridícula totalmente, para que le den atención médica a personas que vienen, que son recatistas del 11 de septiembre. Empieza a vocear, toma un megáfono, dice que no les responden, y después empieza a sonar una sirena y dice: esto es peligro, vámonos mejor. Y es para dar a entender que los echaron de allí. Sencillamente sonó una sirena, una alarma, porque es una zona militar y ahí no puede haber nadie. Y aquí viene el plato fuerte. Aquí viene una parte primero muy interesante, donde él ya salen a la calle en Cuba y empieza a él dice: ya, voy a buscar dónde puedo llevar a todas estas personas enfermas, a dónde puedo llevarlos, porque él es así, muy compasivo. Y entonces hacen un paneo sobre las calles, se ve la pobreza de la gente, pero se ve también al mismo tiempo, por supuesto, la gente desenvuelta, feliz, pero que son pobres. Y él entonces dice: a mí me enseñaron, nosotros nos enseñaron en Estados Unidos que esta gente eran el enemigo, que querían matarnos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? O sea, que es toda esta manipulación, es todo, esto es una cosa sencillamente asqueante. Y ahora vamos a ver, cuando ya van por la calle de manera, vamos a decirlo, espontánea, al azar, por una calle de Cuba, y verán cómo se desenvuelve esto. Fíjate, aquí como él interpreta su papel. O sea, ellos aparentemente van desorientados, van al azar, así mirando a todos lados como desorientados, buscando ayuda. Fíjense, y van a ver hasta en primer plano que viene pasando una ambulancia. Ya de entrada, esto parece que es una cosa inocente, pero no es casual que en este plano aparezca una ambulancia. Y van a conversar con algunas personas, algunos cubanos que están ahí también casualmente, y les van a preguntar cómo llegar a un médico. Pues encuentran a este grupo de cubanos con una sonrisa muy grande, jugando satisfactoriamente dominó. O sea, nadie se pregunta para qué hace un ciudadano jugando dominó en pleno día, sin trabajar y sin nada. No, esto no sale aquí, no nos despejan la incógnita. Y él les pregunta a ellos que dónde hay un médico, y él le dice: aquí hay un doctor en la esquina, aquí hay un hospital y aquí hay una farmacia. Y él le pregunta: ¿de todo? Ahí dice: sí, en Cuba, fíjense lo que le dice, en Cuba aquí prácticamente hay una farmacia en cada cuadra, y al lado, cerca, muy cerca, un hospital. Tú sabes, todos nosotros sabemos que eso es mentira. En cada cuadra no hay una farmacia. Y te faltaba el medicamento en la farmacia que tú vives, y te decían: tienes que ir a la que está en tal lugar a ver si hay. Y era lejos. Podías encontrarle, sí, en algunos casos una farmacia cada 6, 7 cuadras, que hubiera una farmacia, una acá, otra allá, pero muchas no estaban prácticamente todavía. Había que estaban incluso cerradas, que las vi yo.
y que hay un hospital al lado, y son cosas que te das cuenta que esto es una farsa total. Todos ustedes y yo sabemos qué es lo que hay, sabemos cuál es la verdad. Bueno, aquí ya él pasa a hablar sin rodeos, empiezan a hablar del sistema de salud cubano, de las facilidades de la medicina cubana, de la maravilla de la medicina cubana. Pone estas imágenes de cómo se atiende a todo el mundo. Ahí ven todo el mundo feliz, todo el mundo limpio. Ahí hay de todo, las sonrisas, los viejitos haciendo tai chi. Habla de lo que es la medicina preventiva. O sea, pone todas estas imágenes de médicos sacrificados, de gente en perfecto estado para atender a los pacientes, en fin. Y entonces él dice, bueno, vamos aquí a entrar a una farmacia, porque había una de ellas que no se sentía bien, y van a entrar en una farmacia, y entran aquí a la farmacia, y entonces en la farmacia le ofrecen, fíjense ustedes qué cosa tan grande, un spray de salbutamol, aparentemente, y ella pregunta cuánto es, y le dicen que 3.20 pesos cubanos, y él pregunta cuánto es eso en dólares, y sacan la cuenta y son 5 centavos de dólar, y ella empieza, entonces la farmacéutica muy amable le da el spray y le dice que a un doctor que vaya para que le dé la receta, que entonces ella le va a dar las que le haga falta. Y entonces y ella ahora con el Yantén, que en Estados Unidos le cuesta $120 el spray, y que aquí en Cuba se lo ha encontrado por 5 centavos, que no lo puede creer, que cuánto se va a tener que llevar, que no lo puede creer, y a llorar, y todo esto muy emocionante, todo muy lacrimógeno. Porque en definitiva esto, señores, ustedes cubanos saben perfectamente bien como yo que en ninguna farmacia de la red estatal cubana, en ninguna, en pesos cubanos se le vende a ningún extranjero ningún medicamento. Eso ustedes lo saben. Y yo lo sé. Van ahora, ¿a qué hospital van? A la Meijeras, que es como la vitrina, que es el más lujoso, es el hospital emblemático del sistema de salud cubano. Ahí van a la Meijeras. Llegan ahí, por supuesto, ven aquel vestíbulo enorme, maravilloso, con estos mármoles, los sientan ahí, todo esto está montado, todo esto está preparado. Llega, imagínense, extranjero, y les llenan una ficha inmediatamente, todos contentísimos, mira, aquí nos han recibido, y les dicen, estamos muy felices de recibirlos a ustedes aquí hoy. Claro que están felices, le están sirviendo para la propaganda. Dice, ustedes van a recibir la atención médica de más alta calidad, y esperamos que se van a sentir mejor. Miren este médico, este maravilloso médico tan perfecto, con sus batas blancas limpias, impolutas, el paisaje que se ve, obviamente, como ustedes habrán adivinado igual que yo, esto está en los dos pisos que tiene el Hospital La Meijeras para atender a extranjeros y a personalidades cubanas relevantes, por supuesto. Aquí viene, le dan la mano. Observen la limpieza de esos médicos, que contrasta con los hospitales de Cuba que nosotros conocemos, donde nosotros los cubanos nos teníamos que atender, que estaban los médicos mal vestidos, sucios, que había moscas, cucarachas, mosquitos, el excremento desbordándose por los inodoros. Esa es la imagen que tenemos los cubanos de la atención médica en Cuba. No estos médicos perfectamente vestidos, planchados, que obviamente esas batas y todo eso se lavó y se planchó. Todo esto, observen. A mí, yo los veo y me parece que no es en Cuba. Y cuando veo a estos médicos y esta gente explicando todos sus problemas y diciéndole que sí, que los vamos a curar, todo va a ser estudiado, vas a estar bien. Ella con su mirada de agradecimiento, muchas gracias. Mira el médico sonriente. Todo esto, señores, es francamente asqueroso. Francamente asqueroso. Y observen ustedes esas camas limpias, camas no nuevas. Observen esas paredes bien pintadas, esas mesas en perfectas condiciones. Yo no creo que no tengo que insistirle mucho a ustedes para que se den cuenta del engaño al que este señor
y los funcionarios cubanos esto y toda esta gente se han prestado para poner una gente en un MRI, que es una cosa que en Cuba todos sabemos que había dos o tres aparatos que para entrar en un aparato de aquellos eran meses si lograbas entrar en un somatón, que era como le llamaban en Cuba, eran meses para entrar y hacerte todas estas pruebas y todo. Eso no es un hospital cubano, señor, eso no es un hospital cubano del pueblo, y les hacen todo tipo de exámenes y todo, y Michael Moore le recalca al médico, le dice, nosotros queremos que nos atiendan exactamente como se atiende a todo cubano, es la condición que pongo. Eso es lo que está diciendo este manipulador y este sinvergüenza, y ahí le dicen que sí, les aseguran que sí, que eso es lo que recibe todo cubano, señores. Esto no es para indignarse. Y aquí sale hablando la hija del carnicero, la hija del asmático asesino, hablando de la salud de Cuba, las maravillas de salud de Cuba, y que eso no pasa en los Estados Unidos. En Estados Unidos la gente se muere simplemente. Bueno, yo no voy a dejar más de esto, porque esto es una cosa francamente asqueante. Francamente asqueante. Y entonces la conclusión a la que llega este señor Moore es que en Estados Unidos todo es una desgracia y que Cuba es una maravilla. Y que, y bueno, en definitiva, váyanse para Cuba todo el mundo a atenderse. Y es todo pura propaganda, pura basofia castrocomunista y una de las manipulaciones más indignantes que yo he visto en los días de mi vida. Eso es lo que es.